y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó e hizo ejercicio e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Algunos meditaron. Algunos rezaron. Algunos bailaron. Y algunos se encontraron con su sombra. Y la gente comenzó a pensar de manera diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que vivían de manera ignorante, peligrosa, sin sentido ni corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando terminó el peligro y las personas se encontraron, lloraron a sus muertos y tomaron nuevas decisiones y tuvieron una nueva visión y crearon nuevas formas de vivir y sanaron por completo la tierra, tal como ellos fueron sanados.